Hola, soy Ricardo Salcedo. Los quiero invitar a que nos juntemos por Zoom. Estoy pensando que podemos juntarnos dos veces al mes y tener una conversación que nos ayude a vivir la mejor vida posible con nuestros hijos. Esta será una conversación que nos pueda ayudar a ser el papá más chido, chévere y bacán que podemos ser. Ahora, puedes estar pensando, yo ya estoy en casa con mis hijos, ¿para qué carambas me voy a sentar a hablar contigo? Qué bueno que haces esa pregunta. Estas conversaciones te van a impactar a ti más que a aquellos papás que no viven con sus hijos. Te digo por qué. Imagínate que a través de estudios hoy sabemos que cuando un hombre abandona a sus hijos, a su hijo o a su hija, un alto porcentaje de esos niños empiezan la vida con desventajas. Por ejemplo, no les va tan bien en la escuela, le entran al crimen, a las drogas, etc. Estos estudios muestran que esos papás que no estuvieron física o, eso, o emocionalmente presentes le hicieron daño a sus hijos por toda la vida. El punto es este, si no estás ahí en casa con tus hijos, a tus hijos les causa de un poco de desventaja a un sinfín de desventaja. De la misma manera que la ausencia tiene niveles de desventajas, el vivir con tus hijos tiene niveles de ventajas que puedes aprovechar tú y tus hijos. Tú puedes decir, yo ya estoy aquí, ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues por ejemplo, ¿estás física y emocionalmente presente? ¿Estás siendo proactivo en las vidas del crecimiento de cada uno de tus hijos? ¿Diario enseñas tus conocimientos? Y la pregunta más grande de todas es, ¿cómo está tu relación con tu pareja? Porque la realidad es que no podemos hablar de la, de la paternidad si el estado de tu relación con tu pareja te impide la completa participación con tus hijos. El punto de la paternidad para mí es que representa una oportunidad para que seamos mentores, guías, profesores y chamanes para nuestros hijos. Y recuerda, tus hijos son tus fans más dedicados del mundo. Nuestros hijos nos ven como dioses. Si abres tu mente un poquito y prestas atención, te darás cuenta que todo adulto hoy, hombre o mujer, tiene una historia de lo hermoso que fue su vida con su papá o lo tanto que le hizo, le hizo daño crecer sin él. El impacto negativo o positivo que tenemos sobre las vidas completas de nuestros hijos es inmenso y por lo cual el impacto que esto tiene para toda la sociedad es incomprensible. Entonces, empecemos la conversación a ver qué pasa. Hablemos el segundo y cuarto miércoles de cada mes, de 8 pm a 9.30 pm hora de Nueva York. Yo digo que empecemos con un grupo de 2 a 10 personas, así todos tenemos la oportunidad de hablar. Envíame un correo a gmail.com con la fecha que quieres y así lo agendamos. Y recuerda, ser papá es chido, pero crecer con papá es súper chido.